Hola amigos, de vuelta en el podcast. Hoy hablamos deporte y alimentación. Qué importante, ¿eh? Enseñar a alimentarse bien a los deportistas y que entiendan la necesidad y la importancia de alimentarse bien. Adelante con nuestro podcast. En este podcast vamos a hablar del combustible para la excelencia en el deporte, que es la nutrición en el deportista. Es un episodio donde vamos a hablar de algo crucial, que es la relación entre qué, entre la nutrición y el rendimiento del deportista. Vamos a discutir qué tipo de alimentos y suplementos pueden ayudar al atleta a alcanzar sus objetivos. Siempre la alimentación es fundamental para la salud y también para el deporte. Nutrición es, o juega, mejor dicho, un papel esencial en el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque proporciona la energía necesaria y los nutrientes necesarios para entrenar, competir y principalmente recuperarse eficientemente. Cuando hablamos de una dieta adecuada, esto ayuda a optimizar ese recupero muscular, mejora también la resistencia y acelera toda esa recuperación y también fortalece el sistema inmunológico de un atleta. Esto es fundamental. Los carbohidratos, proteínas y grasas, vitaminas y minerales deben estar correctamente balanceados. Por esto es fundamental un nutricionista deportivo. ¿Para qué? Para soportar los ciclos intensos de actividad física y de reposo. Además, la hidratación. La hidratación adecuada. Esto es fundamental para mantener una función muscular y cognitiva. Ignorar la nutrición puede llevar a una disminución del rendimiento y a un aumento de riesgos y fatiga. Los macronutrientes, como carbohidratos, proteínas y grasas, son fundamentales para el atleta. Los carbohidratos son la principal fuente de energía durante ese ejercicio de alta intensidad. Las proteínas son cruciales para la reparación de los tejidos y el crecimiento muscular. Las grasas proporcionan energía para ejercicios de baja intensidad y larga duración. Entre los micronutrientes esenciales tenemos la vitamina B, vital para la producción de energía, el hierro, que transporta oxígeno a los músculos, y el calcio, que fortalece los huesos, y los antioxidantes como la vitamina C y E, que ayudan a combatir el estrés oxidativo. Una adecuada ingesta de todos los nutrientes es clave para el rendimiento, recuperación y mejor actividad física. Planes de alimentación pre y post entrenamiento deben ser guiados especialmente por una persona especializada en el deporte. Hablemos de suplementación deportiva, ¿no? Esto puede ofrecer beneficios para mejorar el rendimiento. Por ejemplo, acelerar la recuperación, cubrir deficiencias que a veces no tiene el atleta. Los suplementos más comunes que utiliza el atleta son proteínas, creatinina y aminoácidos, que pueden ayudar a incrementar la masa muscular y la resistencia. Sin embargo, también presenta riesgos, muchas reacciones adversas e interacciones negativas. Por lo tanto, es fundamental la opinión de un especialista médico para ver qué podemos consumir bien en el deporte y no tomarlo así a la ligera y tomar lo que se nos parece mejor. Es crucial que el atleta elija un buen especialista que lo guíe en la suplementación. Muy importante. Y como ven, no es solamente hablar de equilibrio, hablar del sistema craneofacial, de receptores. La nutrición es fundamental para nuestro atleta y para el ser humano también, no solamente para el atleta. Entonces, nunca nos olvidemos de esto. Lo decía Hipócrates: haz que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Cuanto más para una máquina deportiva. Esto es fundamental. Espero que haya sido útil. Pequeño podcast. Y nos vemos en el próximo, siguiendo con esta miniserie de deporte en nuestra escuela. Adiós amigos. Hasta la próxima transmisión.